Magaly Medina perdió el juicio que le interpuso Jefferson Farfán por violación a la intimidad en primera instancia. Según el fallo del Poder Judicial, la conductora de televisión y su productor, Patrick Yamu, le deberán pagar 500 mil de reparación civil al exfutbolista y creador del canal Enfocados. ¿Por qué Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina por violación a la intimidad? El juicio por violación a la intimidad que enfrenta Magaly Medina se debe al informe que mostró un ampay de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia en agosto de 2019. La foquita argumentó que la conductora y su equipo de producción usaron drones en la terraza de su vivienda para captarlo junto a su expareja. Sin embargo, la presentadora de ATV aseguró que su cámara tenía un tiro de 600 metros. El fallo del Poder Judicial indica que además del monto de medio millón de soles que la figura de ATV y su productor del programa deberán entregar al exfutbolista por reparación civil, a ambos se le impuso jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Magaly Medina recibió una pena privativa de la libertad de 2 años y 8 meses, que se convirtió en 138 jornadas, mientras que el jefe de su producción, Patrick Yamu, recibió una pena privativa de la libertad de 2 años, que se convirtió en 104 jornadas. ¿Y ustedes están de acuerdo con el fallo del Poder Judicial? Díganlo en los comentarios.